Buenas, 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 bienvenidos de nuevo a BioKid Rambo. Y vamos a seguir con Half-Life 2, episodio 2. Bueno, vamos a ver, ya que hemos sabido dónde está la cosilla esta, justamente, que nos hizo bastante gracia, la verdad. Sobre que había una lengua de... no sé cómo se llama esta mierda, Persever, o sí. Desciendo. ¿Des qué? Ah, vale, vale, aquí vienes, vale. Aguardad un instante, Freeman, para que continuemos juntos. Vale. Muy bien. Freeman, han cumplido su misión con honores. ¡Sí! ¡Muy bien! Noto el olor de la perfección madura. Sigamos, Freeman. Rastreamos ya. Su origen. No sé, venga, vamos. Os encargarás de lo más difícil, abrir camino a esta cámara. Ya. La vida de Ice Vance está en buenas manos. Creo que este guión no hacía falta. Era demasiado sobra. Vamos. Toma ya. ¡No sé abrir esto! ¿Ves? Si ya te decía que podía abrirlo yo, mira, ¿ves? Vale. Muy bien, guardar. Música. Esto no me gusta, Vale, ¿dónde hay? Ah, tal número de larvas. Un aroma embriagador. Tienes que destruirlo. No sé. Changalakarache, congaladandongo. What the fuck? Ah, ¿qué es esto? ¿Lo de espectro? ¿Lo de cura? Exactamente. Lo de la guardiana, entonces. Excelente. Ah, vale. Extracto del alba. ¿Con qué es esto, eh? No tardaré mucho. Mola, tío, mola. Guau. Wow. Secreciones de máxima calidad. Regresemos a Alex Vance. Vale. Uf, pues vamos al ascensor. Venga. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos para acá. Vale, a ver. Vale. ¿De dónde ha salido el botón? Cualidades que creíamos exclusivas de los Borg. Antaño pastoreábamos hormigas león. ¿Ah? Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Disuelve los falsos velos que separan la vortecencia. En su momento podréis contemplarlo. Vale. Pues a guardar. Vale, justamente a guardar se ha quedado cargando. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da la cosa esta. Not bad. Not bad. La verdad. No sabía que el extracto fuera así. La verdad, pensaba que era algo de un árbol super gigante, yo que sé, algo rarísimo, o un animal super gigante, y que dentro tenía sus cosillas, mira de esas. ¿Sabes? Yo voy a poner esto de iluminación. Vale, ahora. No hay pulso. Su corazón se ha parado. ¡No! ¡Mierda! Es perder todo. Oh. Contemplad. Sí. Extracto. Sí. Milagrosa secreción. ¡Deprisa! Uníos mientras libamos el extracto. ¡No te mueras! Humano es necesario. De acuerdo. Uníos, Freeman. Vale. Ok. Trenzamos la vida de Freeman con la suya. Sí, hay un despertar. El lazo entre vosotros es casi mortal. What the fuck? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, qué miedo, macho! ¡Wow! No sabía que el motor se usa. Doctor. ¡Eh! Freeman. Sé que quizás no sea el mejor momento para una conversación privada. No, no, no sabía que esto es final. Pero tenía que esperar a que sus amigos estuviesen ocupados. La señorita Vance no solía importarles.
Entonces, lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. ¿Yo? ¿Qué? Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Aprendí a desoír tales comentarios negativos cuando contradecirlos no era posible. Además, no acostumbro a desaprovechar mis inversiones. Y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Por eso, ahora deberá compensarme con una pequeña retribución a cambio de su supervivencia. Dios mío, ¿qué cojones? Escóltela hasta White Forest, Dr. Freeman. Me gustaría hacer algo más que vigilarle, pero acepté someterme a ciertas limitaciones. Bueno, ahora escúchame bien, querida. Cuando veas a tu padre, dale este mensaje. Prepárate para consecuencias imprevistas. What the fuck, tío, chaval, qué guapo. Qué cague, macho. Se agitan. ¡Sí! El portal ha recobrado la integridad. Has evitado una pérdida incalculable. Oh, Dios. Quietas. Oh, Dios mío. Pensaba que era mi fin. Un raptor causó daños traumáticos. ¿Raptor? Un raptor. Así que era eso. Vale, soldamos el hueso roto y restauramos la integridad circulatoria. Fueron Freeman quienes recuperaron vuestra vortesencia. ¿Sí? Sí, ese es Gordon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas horas. ¿Horas? Hay que seguir. Aguardad un momento. Pero tenemos que ir a White Forest. Es crucial. Sí, eso. Os conduciremos al camino. Vale. Ahora, levantaos con cuidado. Vale, eso está guapo, vale. Oh, tanto a mí como no sé a ella... Hicisteis. Le ha metido la cabeza. Pero tengo suerte de estar viva. Dios, venid, le ha metido la cabeza. Pues, os mostraremos el sendero a White Forest. Venga, Gordon. Ya. Sígueme. Además, hemos muchas gracias. Con la capa de consejeros. Wow. Adiós. Idem. Caminad en la sombra. Buena suerte ahí fuera. Batman, sé adecuado. Ya está. ¿Qué coño significa eso? Disparos. Oh, no sé. Suena jerga de los Vortigaunts. Bueno, a ver, parece que además G-Man, de que siempre está en mi cabeza, parece que le ha dicho algo la mente de esta mujer, que es lo de White Forest. Creo que ya puedo andar sola. Tanto a mí como yo. Deja que pruebe. Qué guapo, macho. Entonces se llama Raptors. Qué guay. Mola. Ah, sí. Cogí un poco, pero creo que voy bien. Muy bien. Vale, a volar. ¿Estás bien? ¡He oído! ¡La madre que le... Vaya. Era una guardiana. Sí. Alguien debe haberla cabreado mucho. ¡Yo! La guardiana está furiosa por el robo del extracto. Si intenta demorar nuestro avance, será necesario exterminarla. ¿Trasteasteis con sus huevos? Bueno. Por eso está cabreada. Ya. ¡Vamos! ¡Quita! ¡Cosa rara! ¡A tope! Bueno, vale, estaba cargando, pero está muy bien porque me esperaba que era el final. Yo digo, ¿qué? Ya, al final así, fea de repente. Y bueno, a ver, G-Man, sé que parece que estaba trabajando en Dark Mesa y supongo que es alguien súper importante, pero siempre le veo que es como mitad alienígena y mitad humano, ¿sabes? Algo así. Freeman Pontífice.
Vamos. Claro, eso es lo que yo pienso. Por cierto, ¿dónde están estos? Chicos. Chicos. Vale. ¡Oh! ¡Qué ejército, chaval! Todas las unidades autónomas. Dios mío. La alianza se moviliza. Sí, y llevan su cula hoy. Consejeros en vainas incubadoras. Reúnen y reforman las dispersas tropas de la alianza. Anda. Eso es lo que vimos en la ciudadela. Tienen mucha prisa. Sí. Van al norte con determinación. ¿Van al norte? ¡A White Forest! Sí. Tenemos que llegar antes. Seres humanos con un vehículo, no muy lejos. Comprenderán nuestra urgencia. Vale. ¿A qué esperamos? No sé si G-Man exactamente es que nos quiere ayudar o algo así. Nos ha conducido para que a lo mejor él gane algo que tengamos que hacerlo nosotros o algo así. No tengo ni idea. Pero me hace gracia lo de estar en el bosque. Me hace mucha gracia. Mola un huevo, tío. ¿Qué hace una caja aquí? Bueno, vale, ¿por qué no? A ver. Bueno, vale. Espero que... Sí, vale, entonces supongo que a lo mejor alrededor nuestro habrá hormigas león. ¡Vamos! Seguro que vale. Refugiaos bajo el aparato repulsor. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¡Vamos! Vale. Ay, me caes mal estas. Los humanos se refugian en el borde de este cañón. No veo sus centinelas. Excelente infantería. Vale. Vamos. Ahora. Hay un coche, pero no sé si funcionará. Supongo que estará abandonado. Vamos. Ok. Nada, está roto. ¿Qué cojones pasa? Ah, vale. Ah, mira, mira, qué bonito. Vale. Bueno, vale, vamos a volar. Venga. Corre. ¡Hay miles! ¡Ya lo sé! ¡Mierda! ¡Corre! No sé si vendrá ese... Sí, supongo que no, ¿no? Vamos. Lo más probable. ¡Ah, hija de puta! ¡De mierda! Podréis exterminarla. Sí. Vale, ok. Pues... ¿Vamos a matarla? Vale, hay dos. ¡Uf! Eso sí que mola. Lo vamos a pensar. ¿Cómo lo haremos? ¡Uf! ¡Volar! ¡Vamos! ¡Ahí va! Vale, vale, vale. Ok, es bastante... Entonces tendré que matarles a distancia. Por lo que me he dado cuenta. Pues esto, ¿dónde está? El mortigador este, ¿cómo se llama? Ah, a ver, eso. O como se llame este. Vale. La guardiana. Supongo que a lo mejor le hará mucho daño. Esperemos. Supongo, vamos, no sé si funcionará, ¿eh? A ver. Joder, ¿sigue vivo? Madre mía. Nuestra supervivencia depende de su muerte. ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Hostia, chaval! ¿Y ahora qué? Vale, a ver. Vale, ya está, ya tiene poca vida. ¡Mierda! Vale, vale, vale. Vale, se me está complicando un poco. Pero es que me ha jodido bastante con la... Me ha jodido bastante con la explosión esta. Vale, a ver. Ok. Vale. Necesitamos más explosión. O esto. También, que nunca se sabe. A ver.
Toma. Me ha hecho daño. Sí, señor. Vale, pues tenemos que aguantar. Nuestra supervivencia depende de su muerte. Vale. Vale, hagamos algo. Volar. ¿Dónde está la guardia de Nomarita? Ahí, tío, la... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me da? Vale, no, ya no me da. Vale, está aquí, está aquí. Vale, vale. Nada, no va a funcionar, evidentemente. Hombre, oye, si le doy. Vale, creo que vale la pena eso. Ahora sí, ¿eh? Muy bien. ¿Tenemos? No tenemos cohetes ni mierda. Vale. Siento no poder ayudar más. Ya, no sé. Aún estoy débil. Sorry. No pasa nada. Bien hecho. ¿Y qué contenta? Freeman, despachasteis a las guardianas con celeridad. Bueno. Venid, el vehículo está en el campamento superior. Vale, vamos a ver. Una cosa. ¿Se puede entrar aquí? ¿Ah? Qué raro es. A ver, enciende esto, porfa. El ascensor nos llevará al refugio. Ya, ya lo sé. Pero abre esto, porfa. Bien, gracias. Ya no me voy al león y al cosillo. Vale, ok. Volar. Tendré que a lo mejor. ¡Vamos! Parece que el ascensor está atascado. Ya, ya, ya lo sabemos. ¡Venga! ¡A tope! Vale, bueno, tendré que ir yo solo, pero... Vale, la tía está débil, no, no me acordaba, coño. ¡Ay, otro tío! ¡Qué madre! Vale. ¡Coño! ¡Ya está! ¡A tomar por culo! Vale. ¡Uf! Vale, a ver. Mejor que se rompa, ¿verdad? A ver, no quería... Ahora, no, pensaba que era de abrir así, de tipo con cerradura, pero no, no sacárselo. Dios, qué bestia es el hombre. ¡Oh! ¡Mierda! Qué susto, ¿eh? Gracias, Gordon. Ya, ya, gracias. De nada, digo. ¡Ulsa! Es curioso. Los centinelas deberían habernos detectado ya. ¿Crees que la Alianza los encontró? Tal teoría no está desencaminada. Vale. Guardar. Esto es ya sitio cercano, así que vamos a guardar. Bueno, nos falta 6 minutos. O sea, sí, por ahí. Y ya es, la verdad es que el vídeo no está mal. Sinceramente, not bad. Muy bien. A ver cómo termina. Yo pensaba que iba a terminar así de, con el G-Man, porque siempre G-Man está al final del todo. Y yo digo, ¿para qué cojones? ¿Por qué a White Forest? Y dice, por su supervivencia, ve a White Forest. Y digo, es que tampoco me fío mucho de ti. Siempre me la juegas o cosas así, ¿sabes? ¡Oh, chaval! ¡Sí! ¡Sí! Esto sí que mola. Esta metoda es lo mejor. No hay nada mejor. ¿Puedes hacer algo, nena, con esto? ¿Qué pasa? Sí, sí, ya sé que hay mucho cadáver, sí. Pero eso es algo normal. La Alianza los encontró, sí. Pero tampoco salieron incólumes. Los cangrejos se han cebado en ambos bandos. Vamos a ver, voy a guardar el normal y corriente, por si acaso. Vale, ya, vamos. Muy bien. Aquí hay blocks de los... ¡Ah, mira! ¡Ah, en ese puente! Creo que veo el coche del que hablabas. ¿Ah, sí? A ver. ¿Del puente dices? Parece que intentaban escapar y solo encontraron el abismo. Oh. Si consiguieron ponerlo ahí, debe haber una forma de traerlo. Vale. Recomendamos a Freeman para la tarea. Ok. Me siento mucho mejor.
Es este, ¿no? Vuestro estado no durará mucho si os arrojáis a las toxinas. Lo mejor sería prestar nuestra ayuda desde arriba, mientras Freeman afrontan los peligros. Esta torreta podría ser útil. ¿Qué torreta? Ah, vale. Anda, ¿cómo? Dios, un fracote de arroz. Yo quiero probarlo, tíos. A mí me molaría. Ay, a tope, chaval. El arma está sin energía. Oh, utilízalo tú, tu energía. A tope. Eat, Freeman. Oh. Cuidaré de Alex Van. Oh, sería la hostia, tío. Bueno, Gordon, todo depende de ti. Gracias, pero... Desconectaré el campo de energía. Gracias, por fin. Vale, vale. Tenemos que ir rápido, pues ala, a tope. ¡Ah! Espero que me dé suerte, vamos. Mierda. Vale, a ver. ¡Uah! Vamos. ¿Qué es ese sonido? ¿Ah? ¡Oh, mierda! Ya sé quiénes son. Vale, a ver. Fíjate que no me gusta este tipo. ¡Ahí va! Ahora, ahora sí. Ahora, ¿son más débiles de lo normal, por si ya? Pensaba que eran más resistentes. Vale, vamos a volar. Perfecto. A ver. Supongo que no habrá nada aquí, ¿no? No hay nada, pues sale. ¡Ah! ¡Mierda! Ok, bien. Vale, vamos. Volar. ¿Qué es eso? ¡Ah! Joder, macho, qué susto. Con esos son los focos que siempre hemos enfrentado, ¿eh? Cómo mola, macho. Fíjate que no lo sabía. Vale, ok. Mierda. ¡Eh, no! ¡Son mías! Sí, mejor. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Es el abismo. ¡Oh, chaval! ¡Qué épico! ¡A tomar por culo! ¡Sí, señor! Vale, vamos. ¿Eh? Ah, vale. ¡Oye, vale, coño! Hola, ¿qué hace? Vale, vamos. ¿Qué hay aquí, pues? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Ah! Vale, vamos a ver. La diferencia entre este sitio y otro. ¡Oh, Dios mío! ¡A tomar por culo! Vale, vamos. Qué susto, tío. Sí, señor. Eso me ha gustado bastante. Vale, vamos a estar un poquillo preparados justo. Y aquí ya vamos a preparar y guardar. Mátalos, mátalos, mátalos. ¡Ah! Ahí estás. Por tonto.
Ok, bueno, creo que aquí ya he mejorado cero chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Creo que, la verdad es que no, not bad, ha estado un poquillo bien la cosa. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo Half-Life, así, hasta guapo. Oh, hasta otra parte de Half-Life 2, episodio 2.